Whoops. All right. Do you have any questions, guys? You want me to listen to play it again? No, it's okay. Yes, please. I need to listen Okay. one Okay, more I'll play session. it one more time then, okay? Hold up, guys. Give me a second. All right. Avíseme si escuchan, por favor. No lo escucha bien la primera vez. Ahorita nada. No, espéreme, espéreme. Wait, guys. Wait. All right. Okay. A ver, voy a dejar de compartir. Espéreme, permítame. Give me a second. A ver, permítame, ahorita. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock? Wow, that's early. Yeah, then at 8 o'clock I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs, and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym, and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online, and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. All right, guys, very good. Let's see. I'm going to stop sharing this and then I'm going to share the worksheet here. All right, let's see. So we have number one, Dan gets up early. True or false? It's true. It is true. It's true. Yes, very good. It's true. He has... He gets up to 5 o'clock. Yes, he gets up at 5 o'clock. Very good. He has a small breakfast, true or false? False. False, right? He has a big breakfast, okay? He has a big breakfast. Cereals, yes. Bacon, eggs, and juice. Yeah, I know, eh? Sounds good. He is a student, yes or no? True or false? Yes. True. Yeah, true, right. Sure. Okay, does Dan has lunch at home? No, it's true. It's false. It's false. False, right? Very good. Okay. He goes swimming after classes? Yes. False. He goes swimming before. Va antes, ¿verdad? He goes swimming before classes. Number six, Dan watches TV and goes on the internet before bed. It's true. True. Very good. All right. Nice. Thank you. Let's see the other one. At 5 a.m., what does he do? He gets up. He gets up. He gets up. Very good. Nice. All right. What about at 6 a.m.? He goes to the pool and swimming. He goes swimming. He goes swimming. Very good. What about at 8 a.m.? He has a breakfast. Right, he has breakfast. Nice, okay. At 11 a.m.? Goes to university. Very good, all right. What about at 2 p.m.?
lunch. He has lunch. He has lunch. Very good. Yes. What about at 5? He meets his friends. He meets his friends. And at 7 p.m.? He has dinner. He has dinner. Excellent. He has dinner. Very good. Nice, guys. Thank you. All right. Was it difficult or wasn't that difficult? No estuvo tan mal, right? No? So. Difficult. It was okay? Yeah, it was difficult a little bit. All right. Okay, don't worry about that so much, but it's good that we can practice listening sometimes, okay? Let me see. We have, I'm going to send you to, all right, give me a second here. Hold on, guys. Okay, I want you to do this. Take a picture. Hold on. Okay, yeah. All right, so I want you to take a picture of these ones. You're gonna take a picture of 2, all right? So here we have, I'm gonna ask you to take a picture of this. Take a picture of these guys, please. Got it? Did you get it? Hay un micrófono abierto por ahí. Thank you. All right. Y la otra. A ver, la otra. A ver, vamos a ver. Deme un segundo aquí. Hay un micrófono, guys, que está abierto por ahí. Thank you. Okay, hold on, guys. Here. Okay. Y la otra es esta aquí. Take a picture of this now. Okay, take a picture of this. All right, ¿qué van a hacer en la primera foto? En la primera, lo que van a hacer, did you finish taking the picture? All right, on the first picture, todas las oraciones necesito que la pasen a negativa. Todas. All right? Okay. Y en la segunda, esta última que acaban de tomar, es tienen que ver la opción, cuál es la opción correcta, dependiendo de lo que dice la oración ahí. Okay? So we have those 2 activities y luego regresamos y revisamos eso y creería que ya casi vamos a terminar con esos ejercicios. Okay? Voy a rehacer grupos ahorita. All right, voy a volver a hacer los grupos. Just give me a second. Okay. Estamos ahí. There you go, guys. José Eduardo, Luis Alberto. Omar Alexander. José Eduardo. Omar.
The cat doesn't. Ingrid, no sé cómo se pronuncia. Ingrid. Okay. Wow. I the answer the question. ¿Qué palabra podemos usar ahí? No. Entender cómo se dice. Understand, Sandrita. Entiendo. Okay. ¿Y se escribe? Understand. Okay. Understand. UNDERST. A and D. Excellent, Edwin. It's very correct. Good. Yes, it's correct. Very good. Super. Nice. The answer to the question. I don't answer. I don't understand the answer, the question. So the question. Okay. Don't understand. What is ask? Preguntar. ¿Qué dice la oración, Edwin? Don't ask them. Ajá. Es como que no les preguntes a ellos. No les preguntes a ellos. They don't. No. Pero ya está. ¿Me estás ocupando internet? Digo. Estoy ocupando el celular. Sí, lo estoy ocupando. Pero aunque esté aunque empiece negativo, they don't. Ahora ya la veo, permítame. A 8. Don't. ¿En la 8 de la primera o de la segunda? De la primera. De la primera. Don't ask them. They don't know. Ellos no saben la respuesta. They don't know the answer. They don't. No. K-N-O-W, Sandra and Edwin. Okay. Don't. They don't. She doesn't. Y ahí ponemos lo que queremos. Porque está él solita. ¿Cuál era? La 9. Ah, la sí. La 9. She doesn't. Está ahí.
5 a.m. Yes, excellent sentence. Very good. Nice. Super. Very good, Edwin. Get, sería get o gets. No, porque ahí lleva el doesn't. Sí, sería normal. Ajá. Uh-huh. Okay. She doesn't get up. Ajá. She doesn't get up at 5 o'clock or 5 a.m. Cualquiera. Number 10. You shall study hard. The test. The test doesn't today. Study. ¿Cuál es? Same. Number 10. You should study hard. You should study hard. Debería de estudiar más. The test. ¿Ah? ¿Huh? Oh, él debería. The test doesn't. Puede ser que el examen no es fácil y puede poner the test is not easy. It's not. Mm-hmm. Or isn't, ¿verdad? Si lo hace contractado. The test isn't early. Isn't easy, puede ser como no es fácil. Ah, como dice, debería estudiar más o deberías de estudiar mucho, uh-huh. ¿Verdad? Easy. Easy. No sé. It doesn't. It doesn't. It doesn't. Study today. Acuérdese, Sandrita y Elmer, perdón, Edwin, cuando hablamos del presente simple, sí dividimos entre el verbo be y los verbos de acción. Sin embargo, ambos son presente simple. Entonces yo le podría decir, no hace calor ahora o no está caliente ahora. Entonces podemos decir, it isn't hot today. O al revés, it is not raining today. O it is not a good day today. No sé, podríamos usar cualquiera de esos. It is hot. It doesn't hot today. It isn't hot today. It isn't. Mm-hmm. I-S-N-T. I-S-N apostrophe T. Okay. It isn't. Not today. It's Monday. Thank you.
It's Monday. Esa podría ser otra. It is not Monday today. It is on Friday today. Sure, yes, very good. That's a good sentence, Edwin, yes. It's Monday. It isn't Friday today. It isn't Friday today, yes. Where is Mr. Richards? Voy a ir a ver cómo están en otro grupo, ya regreso, pero ya casi vamos a ir cerrando, unos 2-3 minutitos más, ¿ok? Uh-huh. Ok. Thank you. Tan fácil. Hi Galileo, hi Carlita. Hi teacher. Hi teacher. ¿Cómo vamos? We are good, but okay. We are... estamos corrigiendo algunas cosas. Okay, that's fine. For example, in number 10, we was use does, but this is an estado. This is, you should study hard. The test isn't so easy. Excellent, very good, Galileo. Yes. Estamos corriendo. ¿Cómo diría? Estamos corriendo. ¿Cómo diría, teacher? ¿Mande? Teacher, ¿cómo diría? Estamos corrigiendo. We are correctly, no. ¿Está corrigiendo? ¿Cómo diríamos? Estamos corrigiendo. Like checking. We are checking. Yeah. Ah, okay. Yes, very good. We should study hard with this. The test isn't so easy. That's a nice sentence, yes. He said, you should study hard. The test isn't so easy. Right, very good. Number 9, Carlita, do you doesn't have notes? Any boyfriend? Sure, very good. Nice, Carlita. She doesn't have any boyfriend. I am happy. I'll say it. No. She's sad. No. Without boyfriend, her soul is so sad. Nice. It's horrible. Carlita, what happened? Tengo una criaturita muy linda que cuidar, nada más. Oh, bueno, okay. Es solo mía. Okay. Very good, Carlita. Very That's nice. Good. Okay. Y entonces let's... la 8 que sí quedaría igual. Sí, don't ask them. They... They don't know the answer. Don't know, see? Yes. Uh-huh. Don't ask them. They don't know the answer. In 7 is seven. I don't know the answer to the question. Exactly. Así, ¿verdad? Yes. Number 6. The cat doesn't eat his food. Okay. No la cambiamos, ¿verdad? No. Number 5. En la 5 me perdí. Okay, check it. En la 5. The went to a school
today they went to school, so they dance. Number go now. Five. Dance go now. They don't go to dance. Go now. They don't go to dance now. Maybe. Could be. Teacher. Which one, Galileo? Number five. Then they went to school, so they don't go to dance. Sure. Yeah, you can say could that. Be. Okay. Carlita, hola. ¿Cómo no? ¿Lo sí, sí, dice, sí, me quedó, they went to school, so they don't dance. No. They don't go to dance. Exactly, sure. Now. Yes, very good, yeah. But number five, four, Carlita, number four. So, Mr. Smith doesn't work in the city. Wow, okay. Carlita, y mire cómo va el inglés. Carlita, it's really good. No, pero mire, él me ayudó mucho. Ya ve, Galileo, ya ve lo que le dije. Usted va a ser my teacher assistant, Galileo. Ya van dos. It's gonna be a pleasure. Gonna be a pleasure, teacher. Gonna be a pleasure. Sí. Very good. Yes, Carlita. Galileo is a very good teacher. Sí, lo he notado. I know, I know. Otra compañera por ahí. Sí, no. I want to learn English. Yeah. Llegará un momento en donde ya no entienda y entonces puede aprender de los demás también. Pero ahorita pues el básico. Sí, pero sí, sabe que ahorita está aprendiendo de los demás porque está aprendiendo cómo enseñarlo. Mm-hmm. Okay, y sí, es. Sí, yo me alegré cuando me pusieron como yo. Galileo is famous. Very good, Galileo. It's a pleasure. Ya la hice. Very good. Nice. Very good. Okay. Vamos, voy a terminar ahorita porque tengo que tomar la asistencia y me quedo con Carlito un ratito. Okay. Bye. Hi, Carlitos. Hi, teacher. Did you finish, Carlos? Not yet. That's okay. It's a lot, yeah. Yo sé. Yes. Pero les queda ahí y la idea es que tal vez en algún momento pueden seguir como dando retroalimentación a eso, ¿okay? Sí. La fotografía 2, ¿sí? Teacher, de la pregunta 6 se pasa a la 9. Sí. Lo que pasa es que sí, pero no hay problema. Okay. Lo que pasa es que si no era otra foto, entonces mejor así. Okay. All right, very good. Carlos, Alfredo, did you finish? No? Yes. All right, very good. Okay, very good, guys. Yo sé que ya son las 10. Vamos a revisar el lunes los que lograron hacer. Creo que la mayoría no terminó, pero no se preocupe. Igual le queda ahí para el fin de semana, si en caso tiene tiempo, pero la plataforma es primero. Y el lunes podemos revisar ahí. Tomo la asistencia para que se me quede solo Carla un ratito conectada. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present, teacher. Luis Alberto Ortega Linares. Gonzalo Valle. Present, teacher. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith Monge Torres. Present. Omar Alexander González Barrera. Dinora Alejandra Alfaro Corea. José Galileo Barrera Hernández. Yes, Beatriz, thank you. Sí, estamos bien.
Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Thank you. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys, se les agradece un montón que hayan estado conmigo toda la semana, bien puntuales y toda la sesión. Thank you so much. Espero que aprendan un poquito cada día. Los veo la otra semana. Primero Dios, trabajen mucho en su plataforma. Cualquier cosa estoy a la orden. All right, nos vemos. Solo se me queda conectada Carlita, please. Los demás ya están libres to go. Bye. Good night. Good night. Nice weekend. Thank you. ¿Quién se queda, perdón? Carlita. No, Carla. What? Carlita se me queda hoy. Ah, ok. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Teacher. Dígame, Luis Manuel. El examen, ¿hasta qué horas tenemos para hacerlo mañana? Ah, no, está abierto. Bueno, o sea, yo lo reviso eso de las 3 de la tarde, Luis Manuel. Pero okay. Si tiene alguna dificultad durante todo el día y me avisa cuando lo termine, oye. Ok, perfecto, teacher. All right, thank you. Good night. Bye. Good night. Ajá, Carlita. So, cuénteme, hi, Carlita, teacher. ¿Cómo le va? Bien, cansada. Cansada porque desde que me levanto, más que mi hija se duerme a las 12, una de la, de la mañana. Carlita. Sí. Sí, como duerme y yo no paso aquí, yo paso trabajando, salgo, entro a las 7:30 de la mañana. Sí. Entonces, aquí me toca, a veces vengo a almorzar porque como cerquita trabajo en Merlioz y vivo aquí en Santa Tecla, entonces a veces vengo, pero a veces me siento muy cansada y tengo mucho trabajo. Sí, sí. Pero sí, me está sirviendo lo que estoy aprendiendo. Porque, fíjense que trabajo bastante con gringos, con gente de Estados Unidos que escriben correos en inglés. Entonces ya hoy ya me empiezo a familiarizar con la lectura, porque antes sienten alguna que otra palabra, ¿verdad? Pero no como ahora lo estoy practicando. O sea, la semana que llevamos ha sido una gran ayuda. Porque hoy ya empiezo, hoy sí ya hago los correos, los escribo y hasta después me voy al traductor a ver si... Ah, miren qué genial, más. Carlita, qué bueno. Sí, sí, no, ahí voy porque sí me, yo pensé que sí me está costando, no lo voy a negar, sí me está costando, pero sí, sí pero me está ayudando. Pero los frutos, Carlita. Sí. Sí, sí, no, pero es la manera también de que enseña usted. Que nos ayuda, eso tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver, porque ya me habían explicado antes, pero, ay Dios, ya voy agarrando el hilo, pero sí me gusta bastante. Excelente. ¿Usted va a estar en la segunda? ¿Perdón? ¿Usted va a estar en el segundo módulo? Fíjese que por lo general... A veces sí continuamos uno o dos módulos con un grupo, ¿verdad? Pero siempre está, a veces nos cambian, ¿verdad? Pero creería que el segundo tal vez sí estoy todavía con ustedes. Ay, sí, ojalá sí, se mantenga, porque sí. Pero sí me ha ayudado un montón. Lo que sí me está costando es cuando hacen las preguntas, que le dice... Teacher, I have a question o ¿sí? one question. Eso a mí me cuesta. Ajá. Me cuesta pero, fíjense que, bueno, cuando hacen la pregunta y me dicen I have a question, es lo mismo, ¿verdad? Es presente simple, Carla. Realmente tienen que, por eso el énfasis del presente simple, ¿verdad? Porque es I have, que es tener, obviamente, y question, que ya es pregunta. Entonces, si usted maneja el verbo have, lo puede poner casi como... Usted le dice, I have a baby, ¿verdad? O I have a job, tengo un trabajo, tengo una computadora, I have a computer. Entonces lo va cambiando con cualquier sustantivo que en este caso sea o cualquier nombre, ¿verdad? Entonces es lo mismo con cuando ellos me dicen, I have a question. A veces yo les pregunto, do you have a question? Pero si se fijan, es la misma estructura que hemos estado viendo con el presente simple. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué el do? Porque les estoy preguntando a ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes es plural, por eso llevo el do. Do you have a question? Right? Entonces, por ahí vamos.
Fíjese que es curioso, no sé si usted ya lo analizó. La respuesta famosa que siempre decimos, I don't know. Claro, no. Que de hecho no debería de pronunciarse así, pero así lo decimos. Es lo mismo, es una oración en presente simple en negativo. Y es, I don't know. El know quiere decir saber, entonces yo no sé. No, pero en el momento uno lo dice y lo aprende así, decir, I don't know, dice uno. ¿Verdad? Pero es, I don't know. I don't know. Ajá. Yo quiero aprender a decir bien las palabras, porque una vez estaba en una reunión con una gerente, dueña de una empresa donde yo trabajaba, y llegaron una gente de Estados Unidos y hablaban español, inglés, y le dice, no, yo puedo inglés, le dice, y empieza, y decía locura, y uno se quedaba que está hablando, y se ponía a reír, I'm sorry, decía, y se reía, y la gente solo se le quedaba viendo los estadounidenses. Y nosotros, qué pena. O sea, pero yo no quiero pasar por eso. Ajá. Yo no quiero. Y tengo compañeras, como dos compañeras, que saben que estoy estudiando inglés, ya se ponen, ¡hi, Carla! ¡Ay, qué súper! ¡Very good! Ponen, yeah. Y hay otras que me escriben en inglés y me dicen, no te vayas a ir al traductor, contéstame en inglés, me dice. Entonces, como yo en mi cabeza pienso que se escribe, se lo pongo. Ajá. Y ella me dice, ah, va bien, me dice, solo que esa palabra no la tenés que decir de esta manera, sino que decirla de esta manera. Exacto. Okay. Entonces, ahí voy como practicando, pero sí me está ayudando bastante. Me está ayudando un montón, teacher. Ok, y eso es bueno, sabe, que tenga esas compañeras ahí en el trabajo, porque de repente, de broma en broma, ¿verdad? Jugando, uno pues intenta hacer los pininos, ¿verdad? Así como que pueden decir alguna oración o algo, y eso mismo a usted la motiva, pues, porque también es como, hay una ayuda también de parte de sus compañeras de motivarla para que siga buscando, ¿verdad? Y es importante, Carlita, usted sabe que es súper importante seguir y va mejorando. Mire que ayer estábamos hablando igual con Rocío y de repente, pues sí, uno a veces lo deja a medias el estudio, ¿verdad? Pero y el tiempo igual se le va a pasar. Así es que mejor. Yo sé que he empezado y realmente, pues la felicito por el gran esfuerzo que está. Ay, gracias. ¿Verdad? Pero, pues, siga adelante, Carlita. Tiene una presencia ahí que es bien bella. Cada vez que yo la veo, me dan ganas de hacerle así. Ojalá algún día la conozca en persona. Tiene 8 meses cumplió ayer. 8 meses un día. Sí, mire, solo ella. Sí, solo ella. Yo vivo con mi madre y mi hermana, y dos sobrinitas y la beba. Pero ha sido un cambio. Me imagino. Yo no me la esperaba. Ok. Y de 40 años la tuve, o sea, yo me habían declarado estéril. ¿En serio, Carla? Sí. ¡Wow! Sí, y cuando tuve la bebé, la doctora me dice que tenía fibromas, no entiendo cómo es que estaba embarazada. Y yo tampoco le no sabía de los fibromas que yo los tenía. Y porque a mí me habían dicho que no podía tener. Y mira, ahí está esa cosita que me cambió la vida. Sí, qué belleza. Ay, sí, ojalá un día la pueda conocer. Yo la invito a mi casa. Ay, gracias, Carlita. Sí. Super, yo iría con mucho gusto. Sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama la niña? Ay, sí. Ariadna Karina. Ariana. Ariadna. Ah. Con D intermedio. Ariadna. Ariadna Karina. Ah, mire. Ajá. Right. Ariadna Karina. Qué linda. Sí. Pero entonces se la cuida su mami y todo. Mi mami con mi hermana me la cuidan. Gracias a Dios. Sí. Ellas me las cuidan, ahí pasan. Mi mami me da cosas, no se imagina el gran esfuerzo que ella hace, porque imagínense, vengo de trabajar a las 6:30, y estoy un ratito con la beba y ahí a clase. Entonces, a mí me gusta, por eso a veces a mí me da pena que yo con ella recibiendo la clase. No, tranquila, no, para nada. O sea, realmente se valora mucho el esfuerzo, Carla. ¿Verdad? Y de verdad que la felicito por eso. Sí. Y tiene que seguir adelante. Gracias. Obviamente por usted, por su beba. ¿Verdad? Así es que no, tiene que seguir. Yo sé que cuesta, es difícil, ¿verdad? Pero le va a ayudar. Y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco va a ver que va a ir mejorando y va a ir aprendiendo otras cosas. ¿Verdad? Y en el tiempo que le queda, Carlita, igual es de
ponerse a investigar un poquito más, ¿verdad? Aprender, yo le decía la vez pasada a Sandrita, un verbo diario que se aprenda, Carlita, es ganancia, ¿verdad? Así que póngase metas cortas, porque obviamente tenemos una familia, tenemos un trabajo y otras tantas obligaciones, que si nos ponemos metas así como medio irreales, más que nos frustra, ¿verdad? Porque dice, ay, no lo logro, entonces mejor me detengo. Pero no, aquí no. Mire, a mí me está costando ahorita, por ejemplo, he estado bien saturada en el trabajo y no me he podido conectar para hacer las tareas. Yo creo que me quedé en la quinta, creo que de me la quedé semana lista. Pasada. Esta última semana. Ajá. Y ahí soy, ahora intenté hacerlo, pero de repente me cayó, como yo soy en importaciones, y me ha entrado contenedores, ¿verdad? Entonces me mandan la información y yo tengo que ingresar eso para que se pueda vender. Claro, entonces, claro. He estado súper saturada y no pude. Y hoy que lo iba a intentar hacer, porque lo intenté, lo dejé a medias. Ya no pude seguir. Y, ay, no. Sí. Me y mañana trabaja, Carlita, o mañana sí, no. No, gracias a Dios, no. Ajá. Me quedo con la bebé. Sí. Hago las cosas de ella, lavar ropa, hacer todo, pero estar con ella, con mi mamá, que está algo enfermita. Ah, ok. Sí, sí, claro. Sí. Ay, sí, pero mire qué alegre. A mi madre le afectó mucho. Que... Sí, usted tiene tres, ¿verdad? ¿Tres? Tres. Ay, sí, sí. Pero se ve bien joven, teacher. No crea. Sí. Pero se ve, así que siento ser orgullosa. No, 42 tengo ya, Carlita. O sea que yo tengo 40. Ah. Sí, sí. Así que estamos niñas. Of course, claro. Sí, bien. Pero bueno, Carlita, sí, mire, cualquier cosa estamos a la orden, oye, siempre. ¿Verdad? Cualquier gracias, cosa que estamos sí, para echarle la mano, cuando usted lo necesite, aquí estamos. ¿Verdad? Y no tenga pena en preguntar en clase, de repente hay que apoyarnos mucho en personas como Galileo, que es súper, súper lindo él, una buena persona, muy buen tutor, yo ya le dije que va a ser mi asistente de clase, ¿verdad? Sandra me estaba diciendo lo mismo la vez pasada, sí, y me dice, súper, Galileo, súper, ¿verdad? Así que siempre hay que apoyarnos de los compañeros que nos apoyan, ¿verdad? Y que nos echan una mano, sí, y usted sabe que cuenta conmigo ahí para cualquier cosa, oye, conocer a la bebé. Ya lo sé, teacher, gracias. Ay, gracias, sí, por favor. Sí, sí, la dejo que vaya con su niña, oye. Vaya, dele. Bye, teacher. Bye, Carlita, cuídese. Sí, gracias. Buenas noches, lindo fin de semana. Bye. Gracias, igual, teacher, bendiciones. Igual. Amén.